Las informaciones dadas a conocer estos días por sindicatos y diferentes medios de comunicación nos hacen constatar que el Gobierno vasco sigue empeñado en su ida hacia adelante en la construcción de un tren que no va a ninguna parte salvo a enriquecer a unas pocas constructoras y a dilapidar recursos públicos que deberían ser dedicados a reforzar el sistema público. Máxime en un contexto de crisis que más allá de la propaganda gubernamental de Madrid y Gasteiz sigue azotando a miles y miles de personas en Euskal Herria. Y porque constatamos que ni el ACUA ni el Departamento de la Consejera Oregui tienen claro en qué acabará la aventura del TAP, aventura pagada con el dinero del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país, no lo olvidemos, desde Euskal Herria Bildu nos vemos en la obligación de seguir denunciando nuevos incidentes en las obras del TAP, en todo lo relativo al TAP, traducidos esta vez. En más ampliaciones de presupuesto, en nuevos incidentes que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y en mayor devastación medioambiental. Estas cuestiones se ven en el enésimo imprevisto surgido en las obras del túnel de Zumárraga, que pretenden que sea el tramo emblemático de esta infraestructura y que, a nuestro parecer, lo está siendo, pero del caos y del despilfarro que supone una macroobra cuya necesidad en ningún momento ha estado sometida a debate público y social. Así, las últimas informaciones nos hablan de un derrumbamiento que demorará las obras del túnel al menos otros cuatro meses más. Un nuevo accidente del que desconocemos se ha entrañado riesgo para alguna de las personas que trabajan en unas obras que, desde su inicio, se han cobrado ya la vida de al menos seis trabajadores y que han provocado docenas de heridos. Hablamos, en este caso, en el caso del tramo de Zumárraga, de un tramo que costará al erario público cerca de 250 millones de euros para que se entienda, a razón de 35.000 euros el metro. Estas son las cifras que realmente escandalizan a la sociedad vasca y no las falsas denuncias de alcaldes racistas en periodo electoral o precampaña electoral. Y todo parece indicar que este tramo, al igual que toda la totalidad del tren de alta velocidad que se estima acabará costando más de 5.000 y más de 6.000 millones de euros, es un pozo sin fondo que seguirá encareciéndose por momentos a tenor. De lo que el propio departamento, liderado por Ana Oregui, ha reconocido en diferentes medios de comunicación. Para colmo, nos encontramos una nueva denuncia ante la inspección de trabajo por la paralización de los últimos 500 metros del túnel de dicho tramo. Y todo esto sucede mientras diferentes sindicatos denuncian que el sistema de Osaquidecha está aplicando recortes en la atención primaria y en el número de camas, casi 1.200, en los hospitales vascos durante el mes de agosto. Denuncias que probablemente desde los aquí de hecha se nieguen, pero que los datos reales, la realidad, nos arroja con claridad cuando nos señala que desde junio o que en los meses de junio y julio se han reducido en 465 unidades las camas disponibles en los hospitales vascos. Debemos recordar que este es tan solo el de Zumárraga, uno más de los múltiples escándalos que envuelven la construcción de la llamada Y vasca, sobre costes millonarios solicitudes del Gobierno a diferentes ayuntamientos para permitir la actividad de cementeras ilegales, construcción de tramos a sabiendas de que no se utilizarían, pero para mayor enriquecimiento de las constructoras, dejadez de la inspección de trabajo en la supervisión de las condiciones laborales en las obras y un largo etcétera que parece que, al igual que la voluntad de este Gobierno de no informar al respecto, no tiene fin. Por todo ello, insistimos en que el Gobierno de Íñigo Urcuyu debe paralizar este descabellado proyecto, decretando para ello una moratoria urgente. Basta ya de dilapidar miles de millones en el monumento a la estupidez política que supone el tren de alta velocidad, mientras se siguen depauperando la dignidad y los derechos de las personas que tantas décadas de lucha consiguió conquistar dichos derechos. Pensemos a dónde conduce y a quién beneficia la construcción de esta infraestructura y dejemos que sea la ciudadanía la que se pronuncie libre y democráticamente al respecto.